También hemos hablado del aparcamiento disuasorio en La Marga. Todos conocemos que por esta zona de la ciudad entran alrededor de 42.000 vehículos. Todos conocemos también que en el entorno de la calle Castilla, Marqués de la Hermida, pues los edificios, los pisos no tienen aparcamiento, con lo cual, además de entrada a la ciudad, soporta también el aparcamiento o el tráfico de todos los que viven allí, y la solución nos pasa por proponer al puerto un convenio de colaboración para construir en esa zona 1.220 plazas de aparcamientos que estarán repartidas en tres plantas. Que para que sea un aparcamiento disuasorio efectivo, también propusimos el que había unas lanzaderas que llevan a los autobuses municipales, a la plaza de las estaciones, que es donde pueden pasar todos los autobuses y no pasando por el pasaje de Peña. Y este es un aparcamiento en donde incluso la solución constructiva es por módulos y es prefabricada para que sea rápido, y el precio o el proyecto tiene un coste de 6.250.000 euros. Estos son los tres proyectos a futuro que, si bien presentamos como grupo político para tener la confianza de los santanderinos, una vez la tenemos y de manera oficial, y como siempre hemos anunciado, pues teníamos que presentárselos al puerto para su estudio y para su trabajo conjunto. Bueno, nos acabamos de enterar de que hay unas infografías sobre ese aparcamiento. Para ello se tiene que negociar con el puerto, que es quien aportaría los terrenos. Hablamos de oídas porque, como bien se sabe, no respetando las competencias de urbanismo, no estamos representados directamente, no está la Concejalía de Urbanismo representada directamente ante el puerto, entonces hablamos de lo que nos cuentan y recibimos versiones diversas. El Partido Popular nos dice que sí hay un preacuerdo con el puerto, y desde el puerto indirectamente nos llega a que no hay nada tan avanzado. No sabemos cómo es la realidad. Lo que sabemos es que hay que apostar por ello, que ese aparcamiento disuasorio en la entrada, con un servicio lanzadera de autobús con frecuencias cada 5 minutos, con un precio económico para el aparcamiento durante todo el día y que incluya el billete de autobús, es una solución muy razonable que hay que apoyar. Bueno, nosotros convivimos con la ciudad en la parte de Varadero y hasta lo que es La Lonja, en un contexto de presencia de población y de necesidades urbanísticas y de aparcamiento tremendo, ¿no? Entonces, lo que no podemos es ignorar propuestas que se nos hagan, que puedan hacer que la ciudad sea más vivible y más compatible con nuestra propia presencia. Y entonces, sin anticipar nada ahora, lo que diré es que la propuesta, por cierto, lleva implícito un acceso directo para La Lonja. Habría un acceso directo, según lo ha planteado el Ayuntamiento, para que los vehículos que acceden a La Lonja, incluidos los industriales, tuvieran un acceso directo desde la rotonda de La Marga. Y lo que tenemos es que ver qué modificaciones tendríamos que hacer dentro de nuestro plan, qué compatibilidad hay con la actividad que ya tenemos, y entendiendo la bondad de la actuación, que es beneficiar a la gente que llega a Santander para que pueda aparcar en un parking disuasorio, y entendiendo que los vecinos de Castilla Hermida pues tendrían una especie de ampliación de capacidad o de capacidad dedicada, pues nosotros lo estudiaremos con muchísimo cariño y con mucha atención. Ahora me siento, y lo ha dicho muy bien ella, incapaz de valorarlo en una manifestación definitiva, a favor o en contra, o simplemente de manera neutral, porque no tengo los datos todavía y no tengo detalle técnico. Pero a mí la propuesta, bueno, pues la recibo con muchísima atención, esperando que de una u otra forma pudiéramos ayudar y contribuir a que la vida en esta zona de Marqués de la Hermida de los vecinos pues fuera más saludable. Se me ha olvidado decir que iba acompañada esa actuación del aparcamiento disuasorio con que entonces el aparcamiento que hay a la entrada de Marqués de la Hermida a la derecha sería para residentes. Cuando ya tengamos solucionado que al acceso de entrada a la ciudad haya 1.220 plazas con lanzadera hacia el centro, si tiene sentido que las 400 plazas que ahora mismo hay, según se entra a la derecha, que están en la entrada, y que son, que hoy hacen de aparcamiento disuasorio y que ya luego no, porque al lado tenemos el aparcamiento disuasorio, son una reserva para los vecinos de la calle Castilla, Marqués de la Hermida. Eso es a lo que se refiere el presidente del puerto, que es mejorar también
pues, la calidad de vida de los vecinos del entorno, que son edificios que no tienen aparcamiento. Aunque en medios de comunicación ha salido que ya nos han contestado, no es cierto. Estamos emplazados para una reunión próxima y estamos pendientes de esa valoración y de esa respuesta que nos dé el puerto, con lo cual no está parado y está sin, bueno, pues pendiente de que nos responda el puerto.